busca de serpientes. Pasaremos acá 3 días, estaremos acampando, como ya vieron al principio. Entonces será una gran aventura, espero que la disfruten y vamos a ver qué encontramos. La serpiente de Trimorphodon quadruplex, coloquialmente llamada la serpiente lira, es una serpiente muy común en el bosque tropical seco, y esta serpiente es totalmente inofensiva. Aunque posee una dentición o pistoglifa, el veneno es inofensivo en humanos, pero la mordedura de esta serpiente puede llegar a causar inflamación, dolor, sangrado y también náuseas e incluso diarrea, por lo que a pesar de ser inofensiva es mejor evitar que nos muerda. Como ven, es una serpiente muy muy tranquila, pero cuando se siente amenazada suele huir muy rápido o empezar a agitar la cola. Y al agitar la cola, y como ven las manchas de ella, son muy similares a la cascabel y por eso lamentablemente las matan. Pero esta serpiente es totalmente inofensiva, vean qué belleza. Esta serpiente se alimenta de pequeños mamíferos, de aves, de reptiles como lagartijas y garrobos pequeñitos e incluso de murciélagos. Ella utiliza tanto su veneno para paralizar a su presa y también utiliza la constricción para envolverla. Después de que la presa muere, empieza a engullirla. Esta belleza de serpiente, se trata de una Loxosemus bicolor, la pitón excavadora. Es una serpiente muy rara, muy difícil de ver, pero acá en Santa Rosa se puede encontrar. Es una serpiente de hábitos terrestres y fosoriales, esto quiere decir que se entierra, anda debajo de la tierra. Y algo muy curioso es de que ella aprovecha esta habilidad de enterrarse y andar bajo la tierra para sacar huevos de iguanas e incluso huevos de tortugas y depredarlos. No poseen veneno, su dentición es aglifa y también utilizan la constricción para matar a sus presas. Thank you.
podcast. Se trata de una Porfidium ofiomegas, la toboa chinga. Vean esta serpiente. Está justo acá. Esta serpiente pertenece a la familia Viperidae. Su veneno es hemotóxico. Aunque esta serpiente no representa tantísimo peligro, una mordedura sí debe ser tratada en un hospital. Como ustedes pueden notar, ellas son muy bien camufladas y los accidentes se presentan cuando las personas no las ven y las majan. Entonces ellas reaccionan de manera defensiva y muerden a las personas. Comúnmente las personas le temen demasiado a las serpientes y oímos que dicen que las serpientes nos van a atacar o nos van a perseguir, etcétera, ¿verdad? Pero como ven esa serpiente, yo estoy a la par de ella, estoy totalmente a la par de ella y no intenta atacarme ni siquiera. Mi mano está justo al lado de ella y ella está tranquila, ahí está totalmente tranquila. Si nosotros las molestamos es cuando ellas van a reaccionar de manera defensiva, pero si no les hacemos nada, ellas van a permanecer siempre tranquilas.